Santi Gijón, este próximo sábado, dentro de 48 horas, hay un derbi impresionante en donde os jugáis mucho. Cuéntanos el partidito que vamos a ver. Bueno, pues yo pienso que vamos a ver un partido muy igualado, ya que los dos equipos somos de aquí del pueblo. Dos rivales, o sea, tenemos un rival que tiene la opción de ser campeón, muy buen equipo, pero mi equipo tiene la ilusión de poder derrotarlo y conseguir la primera plaza e intentar luchar hasta el último partido, pues, por conseguir el ascenso, ¿no? Que no es la meta nuestra, pero bueno, es una ilusión que tienen los chavales y tengo yo y lo vamos a intentar hasta el final. Pienso haber un partido muy igualado y con muchas alternativas, ¿no? Cada uno, pues, con los pies en el suelo y sabiendo lo que hacemos en el campo. En la primera vuelta perdisteis por la mínima, ¿no? ¿Cómo fue ese partido? Me entra la risa, sí, sí. La primera vuelta perdimos por la mínima, un partido que se perdió bien. El tema es que me voy a meter un poquito. Dicen que con los árbitros no hay que meterse, pero no puede ser un árbitro que vaya condicionado a pitar mal y a favorecer al rival. Que no es excusa de que perdiéramos, se perdió el punto. Pero cuando te machacan a faltas inexistentes, te marcan jugadas inexistentes, sacan de quicio a los jugadores, son chavales jovencitos, que en vez de enseñarles, lo que hacen es cabrearlos y lo vio todo el mundo, no hace falta. ¿Pero esto no es la excusa del mal perdedor? No. No, porque, mira, te lo voy a decir más, porque el mal perdedor yo perdí y saludé a todos los chavales del Ciudad, saludé a su entrenador y al árbitro fui a decirle sinvergüenza. ¿Sí? Y se lo dije y no lo niego, pero en el Asta redactó otras cosas, en lo cual me caen a mí 5 partidos, cosas que yo no dije. De hecho hay muchos testigos y bueno, ¿y qué hacemos ante eso? ¿Tú crees que es que te tienen guardado algo? ¿Te tienen guardado algo? No, a mí no, a mí personalmente no. Yo creo que aquí hay una disputa siempre entre Ciudad, López, López, Ciudad, quién manda aquí, quién manda allí, y unos por otros se tiran. Pero bueno, eso de López ya vamos a tener, hay que desterrarlo porque es Fundación Benidorm y Ciudad. O sea que sí, esa bueno, disputa que había antes con el López se supone que ya no tendría que haberla, ¿no? Se supone, pero tú sabes que hay aquí temas por medio que yo no voy a entrar y hay intereses por un lado, intereses por otro y ahí está el tema de los repartos económicos cuando entra el PSOE y cuando entra el otro le da unos más, otros menos y claro, si hay que ser coherente pues cada uno lo que le pertenezca y a todos y si es por igual, pues a todos por igual. Un partido que dices que prevés muy igualado. ¿Qué tal has visto esta temporada tu rival? Porque tiene un buen equipo. Sí, sí, no, a mí sinceramente el Ciudad es el equipo que me ha gustado, él y el Alicante. No, y con ellos perdimos 2-1 y bien, yo lo veo bastante como un candidato serio a ganar el título. El entrenador, que creo que es el primer año que entrena a Laguna, no lo ha hecho mal, parece ser, ¿no? No, he visto, tiene los resultados. El hombre ahí, pues con lo que le han dejado, digamos, lo que ha podido hacer ese equipo, le está sacando rendimiento y ahí está. ¿Tienes ilusión por conseguir el título? Yo sí, yo siempre. Yo siempre lo he dicho, mi equipo siempre tiene que estar ahí peleando hasta la última jornada. Si hasta la última jornada se puede, hay que intentarlo. Si nos ganaran esta, pues bueno, ya nos quedaría, sería difícil llegar ahí a una segunda plaza, pero bueno, creo que la tercera plaza sería un objetivo grandioso para los chavales y para mí. ¿Crees que el ambiente va a ser un ambiente tenso? Ambiente no creo, porque los padres no, sí que van a estar muy pendientes del señor colegiado, sí. Sí, porque saben lo que hubo y ya no es que yo lo diga, es que todo el mundo que había allí pues fue consciente de que mandaran. Supuestamente cuando te dicen, te voy a mandar a un buen árbitro, a uno de superior categoría, yo no quiero un buen árbitro, yo quiero un árbitro que pite bien. Y un árbitro que pite bien lo tiene en la categoría. O sea, no me mandes a un árbitro de tercera que no sabe llevar a unos niños, que lo que no es capaz de hacer en tercera,
sacar roja directa, decirle callar a veterano, se lo hace a un niño que está aprendiendo. Bueno, pero creo que también la Fundación Benidorm ha pedido un delegado federativo. Sí, a mí un directivo me ha dicho que efectivamente que ha pedido un delegado federativo y que va a estar allí pendiente de por lo menos que se esté pendiente del partido y al menos que no sirve para nada. Para mí un delegado federativo simplemente es un informador de si un árbitro lo hace bien o lo hace mal. Yo a mi larga trayectoria he visto delegados federativos en campo, te han pitado, te han robado el partido y no ha pasado nada. Simplemente que ese árbitro, ¿qué puede pasar aquí un árbitro que pite mal? Que la semana que viene le meta dos partidos de aficionado, no es castigo ninguno, ¿no? Eres una persona, dicen que eres una persona polémica. Siempre. Sobre todo porque haces declaraciones polémicas y yo lo tengo contrastado, ya que me concediste una entrevista no hace mucho. Después de esa entrevista, ¿crees que algún día podrías entrenar en el Ciudad de Benidorm? ¿En la ciudad? El día que me quieran. Siempre lo he dicho, siempre y cuando me paguen todo lo que me deben. Porque yo soy entrenador y entreno al Ciudad, al otro y al otro. Pero al Ciudad, en esta ocasión, siempre y cuando me paguen lo que me deben. ¿Todavía no? No. ¿Ni te han dicho nada? Nada. Nada, que eso está ahí. Unos cobran, otros no. ¿Cómo se maneja esto? La cantidad es importante, ¿no? Pues bueno, a ellos le voy a dejar dos años de atraso, que son un año 3 meses y otro año 2. Y lo otro ya era del otro grupo político, que eran otros 3 meses. Total, entre los 3 años, 4.500 euros. Bueno, pues es una pasta. Es mucho dinero. Eso de que era del otro grupo político, ¿es que está la política mezclada en el deporte? Sí, aquí sí. ¿Sí? Yo creo que es el único pueblo de España en el cual la política y el deporte va unida. Pues me dejas un poquito a cuadros, aunque yo creo que también lo he dicho unas cuantas veces, ¿no? Sí, mira, a mí han pasado casos de alcaldes, no voy a decir nombres porque no viene al cuento, sí. Pero si lo tuviera que decir lo diría. No te preocupes que tú cobras. No te preocupes que tú cobras. Estaba el señor Domenech y compañía. Directivos del Ciudad, no te preocupes que tú cobras, metidos en el ayuntamiento. Uh-huh. Secretario técnico, no te preocupes que tú cobras, dirigiendo al Ciudad ahora. Uh-huh. Pero Santi no ha cobrado. No, ni yo ni muchos compañeros. O sea que eso que sacamos en Noticias hace un par de semanas, que siguen sin cobrar, es así. Sí, no, aparte, que yo siempre lo he dicho, ahí tenéis los papeles, están los documentos, están los meses que me han pagado y ellos lo saben. Si tú, yo lo que me gustaría saber sinceramente, ¿dónde va ese dinero? Porque si el ayuntamiento lo paga para pagarnos y no llega a nosotros, ¿dónde se queda? Y más si te pagan a ti como compañero y tú has cobrado todo y yo como compañero no. O sea, hay alguien que está haciendo ahí algo mal. Alguien tiene que salir de ahí. Eso no lo pueden dejar constantemente si el dinero siempre viene del ayuntamiento. Bueno, ahora llevan 2 años, me parece, que el ayuntamiento no aporta nada económicamente. Ahora solamente son las cuotas y los transportes. Que bueno, los transportes sí que es una buena pasta que el ayuntamiento lo paga. Bueno, de todas maneras, hemos venido a hablar de fútbol. Lo que pasa es que contigo me da un encanto porque... Lo que pasa es que el fútbol aquí, como va ligado a la política, claro, pues sale. Pues nada, vamos a intentar que Beninoticias Televisión esté grabando ese partido para sacarlo después en televisión y así ver claramente quién de los dos equipos se merece después de ese partido el campeonato. Porque aunque la Lucía también está ahí en medio... Sí, bueno, es un hándicap. La Lucía no la descartemos. Uh-huh. Porque dependiendo de nuestro resultado, imagínate que ganamos. Ajá. La Lucía sigue primero, empatado con nosotros. Pero si empatamos, la Lucía se pone primero. Ajá. Y luego queda enfrentamiento directo en la última jornada. Entonces, podría ser campeón la Lucía, que se lo merece. De hecho, no ha perdido ningún partido aún. Ajá. Tiene un buen entrenador. Y yo creo que hay que tenerla en cuenta hasta el final. Pues nada, ahí estaremos ofreciéndoles, señoras y señores, ese derbi
El próximo martes se lo ofreceremos en nuestro programa el día después. Muchísimas gracias a ti y que nada, y que te paguen. No, no cuento ya con que me paguen, eso ya lo he descartado totalmente, pero bueno, seguiré diciéndolo mientras pueda, mientras me preguntéis. No me han pagado, no. ¿Con la fundación te lleva el día? Con la fundación, hoy en día no pasa del día 5 y he cobrado. Menos o más, lo que me han prometido me cumplen. Es lo que hay. Este año y cuando era López de Vega, que estuve otro año, igual. Del 1 al 5, cuánto, tanto, y se cobra. Pues nada, que el próximo fin de semana nos vemos a los campos. Pues muchas gracias y... Y suerte y a todos, y que gane el mejor. Que gane el que más goles meta. Exactamente. Gracias.